y la actividad. Hola, soy Paola Turbay, aquí estamos en el Parque Olaya Herrera, que forma parte, es una de las paradas del Indibus en este recorrido que estamos haciendo por Bogotá con la caravana creativa que llega con talleres y cine al aire libre para toda la familia. Cuéntanos, ¿qué es el Indibus? El Indibus es un bus que llega a las localidades o a algunos lugares donde no hay teatros, y si hay teatros, pues no hay proyecciones al aire libre, y llega con una programación que seleccionamos especialmente para la comunidad, para que hagan un plan totalmente distinto, para que tengan un plan de cine bajo las estrellas que no sucede en Bogotá, y de esta forma empiezan a conocer a sus vecinos, empiezan a interactuar con la ciudad, con la gente que la rodea, y terminan como ella, siendo amiga mía y aquí en una entrevista, como pueden ver. Bien. Paolita, cuéntanos de quién fue esa gran idea, llegarle realmente a la comunidad, a pues, quienes necesitamos de pronto un momento de divertimento. Pues me toca decir que la idea fue mía. Fabuloso. Sí, porque la idea con los fundadores del festival, que son mi esposo y Juan Carvajal, la idea era traer cine, el mejor cine del mundo a Bogotá, pero para mí sí era importante y para, bueno, mucho para todos es importante, hacer todo este tema de democratizar la cultura, de llegar a lugares donde no hay acceso a la cultura o al cine, y si hay acceso, pues de pronto no hay presupuesto, entonces es parte de la filosofía del festival. Linda niña, muy amable. Muchas gracias. Que te bendiga, mucha suerte. A ustedes, gracias. Quedamos pendientes, con todo cariño. Que los quiero ver aquí. Claro, sí señora, aquí estamos. Están trabajando. Aquí estamos. Gracias.